Señores, muy buenos días, muy buenos días. Gracias por estar esta mañana. Aquí comienza su programa La Cosa, como es correspondiente a este día. Una servidora, Edith Febles, agradecida de todos ustedes. Los que están a través de Teleradio América, eso es 45 o 12, dependiendo su señal de cable, y por supuesto a los que están en cualquier parte del mundo y que nos ven a través de nuestras redes sociales, particularmente la gente que me ve a través de todas mis plataformas. Gracias a ustedes, gracias por sus comentarios. Estoy reiniciando esta transmisión a esta hora de la mañana, ya que estaba transmitiendo hace un momento todo lo relativo al juicio Odebrecht. Vamos a mantener esa constancia, esa manera de todos los días transmitir todos los detalles esenciales de esta audiencia, así que ya ustedes lo saben. Gracias a la gente que está reconectando y está entrando a esta hora de la mañana. Estábamos con eso, pero aquí tenemos datos importantes que compartir. Por supuesto, este país amanece con la información del arresto anoche, pasada las 8 de la noche, de un diputado del Partido Revolucionario Moderno por Santiago, arrestado cuando aterrizaba el avión que le llevó hasta Miami. Ya lo estaban esperando. Es una investigación larga que ha contado con la colaboración, lo dice el gobierno de Estados Unidos, con la colaboración del Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas en República Dominicana, organismos a los que felicita. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha emitido una nota con todos los detalles. Aquí se la vamos a compartir, donde entre otras cosas dice que este congresista dominicano podría ser condenado a cadena perpetua de encontrarse responsable de los delitos que se le imputan. ¿Cómo cambia la vida? Ahí están viendo ustedes esa nota fechada en el día de hoy, emitida hace un momento por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Dice: congresista dominicano acusado de tráfico internacional de cocaína, arrestado en el Aeropuerto Internacional de Miami. Vamos a bajar, por favor. Anoche, agentes del orden federal arrestaron a un funcionario electo extranjero acusado en los Estados Unidos de tráfico de drogas luego del vuelo internacional del funcionario desde República Dominicana a Miami. Miguel Andrés Gutiérrez Díaz, de 58 años de edad, de Santiago, es miembro electo de la Cámara de Diputados de la República Dominicana. Según la acusación formal emitida por un gran jurado federal de Miami el 11 de marzo del 2021, desde aproximadamente 2014 hasta el 2017, el congresista Gutiérrez formó parte de una red de narcotráfico transnacional que operaba en República Dominicana, Colombia y los Estados Unidos. Básicamente se le acusa de conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos y conspirar para poseer con la intención de distribuir cocaína. Si es declarado culpable, Gutiérrez Díaz enfrenta cadena perpetua. Esto que estoy leyendo de la página del Departamento de Justicia de los Estados Unidos: Gutiérrez Díaz hará su primera comparecencia ante la Corte Federal hoy a las 2 de la tarde ante la jueza magistrada de los Estados Unidos, Alicia Otazo Reyes, quien se encuentra en Miami. Juan Antonio González, fiscal federal interino del Distrito Sur de la Florida, y bueno, otro funcionario, iniciaron los cargos y el arresto. La DEA Miami investigó el caso con la ayuda, con la ayuda de la Oficina de Asuntos Internacionales de la División Criminal. Sigan, la Oficina de País de la DEA en Santo Domingo. Subimos, señor director, suba por favor un ratito, se me quedaron durmiendo. Con la Oficina del País de la DEA en Santo Domingo. El Servicio de Impuestos Internos, Investigaciones Criminales, la Oficina de Campo de Miami, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, Oficina de Campo de Miami, Aduanas, Protección Fronteriza de los Estados Unidos, Oficina de Operaciones de Campo, los fiscales federales adjuntos. La Fiscalía de los Estados Unidos y sus socios federales felicitan a la Oficina de la Presidencia de la República Dominicana y a la Dirección Nacional de Control de Drogas por su cooperación en esta investigación. Este enjuiciamiento es el resultado de los esfuerzos continuos del Grupo de Trabajo Antidrogas contra el Crimen Organizado, una asociación entre los agentes policiales federales, estatales y locales. La misión principal del programa es identificar, interrumpir y desmantelar a los narcotraficantes del más alto nivel, lavadores de dinero y otras organizaciones criminales transnacionales prioritarias que amenazan a los ciudadanos
de los Estados Unidos, utilizando enfoque de agencia para combatir la delincuencia organizada transnacional. El programa facilita operaciones conjuntas, complejas, al enfocar sus agencias asociadas en objetivos prioritarios, al administrar y coordinar los esfuerzos de múltiples agencias y al aprovechar la inteligencia en múltiples plataformas de investigación. Una acusación simplemente contiene acusaciones y un acusado se presume inocente a menos que y hasta que se demuestre es culpable más allá de una duda razonable en un tribunal de justicia. Bueno, sabemos, ahí tienen ustedes, incluso la fuente es la información emitida por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, básicamente está nos sitúa los cargos por lo que se le imputan. Yo mandé la fotografía de este diputado, que es diputado por Santiago del Partido Revolucionario Moderno. Fue arrestado al momento de llegar. Él tenía una campaña muy dinámica. Yo tengo imágenes de su campaña, de cómo él se promocionaba. Bueno, tenemos de todo. Una de las cosas que he hecho en esta mañana y que vamos a hacer con ustedes, porque tenemos un programa especialmente preparado para ustedes, es tener contacto con Indira Vázquez, con quien estaré conversando en un momentito. Indira Vázquez es periodista en Santiago y he querido preguntarle a Indira un poco que entre para que nos cuente ¿quién es este diputado? ¿Qué hacía? Es un hombre que se tenía como un empresario, pero mucho dinero corrió, según los datos que dispongo. Bueno, hay muchos detalles más de este arresto que fue anoche, aproximadamente a las 8 de la noche, pasada las 8 de la noche, cuando lo estaban esperando. Tengo entendido que él había viajado recientemente a los Estados Unidos, cuando ya estaba en plena investigación, pero él no lo sabía, ignoraba, es una investigación que se hizo sin filtración, él ignoraba que estaba siendo investigado, viajó en más de una ocasión recientemente a los Estados Unidos, le dejaron viajar y él dijo, no, aquí no pasa nada, y vio ayer y fue definitivamente arrestado. Cargos que implicaría, de ser encontrado culpable, una penalidad de hasta cadena perpetua. Es muy difícil que Estados Unidos emprenda un arresto de esta naturaleza si no tiene elementos que le hagan sostener o creer, más allá de toda duda, de que esa persona tiene responsabilidades en los cargos que se le imputan. Yo lo que voy a hacer en este momento es que voy a ir a la pausa, yo voy a seguir, tengo a Indira Vázquez, tengo algunos otros detalles de quién está este diputado, cómo se promocionaba, conocerlo un poco más. Invito a la gente que me ven y que están en Santiago de los Caballeros a que me escriban en el chat si lo conocían, los votantes de él, qué dicen ellos, muchos jóvenes, mucha música en su entorno, mucho baile, eso es lo que yo he visto, muchos motores, mucho movimiento, mucha campaña que se hizo y también a los dominicanos que estén residiendo en los Estados Unidos y quieran opinar. Hago la pausa y estoy regresando con ustedes de una vez en La Cosa Como Es. Buenos días.